Soy Pilar Parás, presidenta del Consejo Directivo de Cemefi. Cemefi es una comunidad colaborativa eh, que incluye empresas, universidades, fundaciones donantes, organizaciones operativas y personas. Entonces, pues tiene una riqueza impresionante, sobre todo esta riqueza intersectorial, que de manera colaborativa lo que buscamos es generar... Valor social y generar una, una sociedad más responsable en México. El tema de las empresas socialmente responsables ha sido un tema que desde hace 25 años promovemos desde el CEMEFI y promovemos las buenas prácticas y las reconocemos. Y también desde hace 23 años otorgamos el distintivo empresa socialmente responsable. Y esto es lo que nos ha ido llevando a acompañar los procesos de responsabilidad social de las empresas y nos encanta hoy, en estos tiempos, estar en esta conversación de cómo los criterios ASG, o sea, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, vienen a enriquecer y fortalecer la responsabilidad social empresarial. Sin duda, a lo que nos retan y nos ayudan es hacer un foco más y darle importancia y enfocarnos más en derechos laborales, derechos humanos, obviamente toda la parte ambiental y, de, y sustentable, y también continuar con la ética empresarial, transparencia y gobernanza de las empresas. Estos nuevos criterios nos retan a sí enriquecer la responsabilidad social, pero también a buscar nuevas formas de relacionarnos con nuestros grupos de interés, o sea, de ser creativos, innovadores, para que esta relación con nuestros grupos de interés, cada vez más nos ayuden como empresa a generar mayor credibilidad y también que toda esta responsabilidad social esté alineada a nuestro modelo y nuestras estrategias de negocio, porque sólo así vamos a poder fortalecer la credibilidad de la empresa, de nuestros productos y... Diferenciarnos de los competidores. La importancia de estos criterios y la relevancia a nivel internacional ha hecho que en el CEMEFI revisemos y alineemos el distintivo ESR a los criterios ASG, pero también a los objetivos 2030. Y de esta manera tratamos de levantar un poquito la vara para que haya una responsabilidad mucho más de cara a los derechos humanos y a la responsabilidad social. Yo diría que en el Semefi cuando hablamos de ASG sin duda lo que queremos siempre es darle un hincapié y una importancia mayor a la S que es lo social y eso es algo que sí nos diferencia como organización que promueve la responsabilidad social empresarial. Sin duda, los retos de que las empresas tienen que enfocarse y darle importancia a esta perspectiva de derechos humanos, de lo que hablamos, equidad de género, inclusión, salario digno y todos estos temas, para que real la empresa ponga a la persona en el centro, que es lo que realmente le da valor a la responsabilidad social empresarial. Hablando del nuevo modelo, es muy interesante que, como les mencioné, llevamos 23 años otorgando este distintivo y este distintivo ha ayudado a muchísimas empresas. Hoy hay más de 2.400 empresas, lo que ha convertido el distintivo en ser de verdad una licencia social. Y ha ayudado a estas empresas a poderse diferenciar de otras, de sus competidores y poder ser líderes dentro de sus industrias. Y lo que queremos ahora con el nuevo modelo es... Darle un acompañamiento a la empresa, explico un poco, antes las empresas había más de 100 indicadores en el distintivo y solamente presentaban si cumplían o no cumplían con ese indicador. Lo que hacía que cuando ingresaban era un reto y tenían que crear un montón de programas y de cambios dentro de la empresa, pero conforme pasaban los años, Tal vez este reto disminuía, y cuando hablábamos con empresas que llevaban más de 20 años teniendo el distintivo y cumpliendo con estos criterios, nos decían: La verdad es que ya no ha implicado un reto en los últimos años y solamente lo que hacemos es mantenerlo. Es por eso que ahora el nuevo modelo lo que presenta es un modelo de desarrollo que incluye cinco niveles cinco niveles de desarrollo que lo que va a hacer es acompañar a la empresa a poder ir creando siempre mejores retos. Hablamos de que el primero y el segundo lugar, lugar es tener programas, implementarlos, ver que tengan resultados, pero ya estar en un tercero o cuarto nivel. Habla de que ya tiene impacto, de que ya puede medir estos impactos y de alguna manera está ya siendo parte de su estrategia de negocio, porque está impactando todas las áreas de la empresa. Y si ya hablamos un quinto nivel, ahí sí ya estamos hablando de buenas prácticas innovadoras y creativas. Esto hace que podamos acompañar el proceso de la empresa y que además lo podamos hacer de una manera diferenciada, porque no es lo mismo una empresa pequeña, mediana o grande, y tampoco es lo mismo una empresa multinacional o una empresa eh, minera, cementera o de autoservicio que una empresa de profesionales como un despacho de abogados o de contadores. Entonces, hay mucha variedad dentro de las empresas y lo que buscamos es poder darle un espacio a cada una de ellas y que genere un reto individual, interno, libre y voluntario, por supuesto. La responsabilidad social empresarial siempre ha sido voluntaria. ¿Por qué? Porque empieza por cumplir la ley, que, eso también quiero decirlo, en estos 25 años la, la responsabilidad social ha avanzado muchísimo y muchísimas cosas que antes eran una cuestión de buena voluntad, ahora ya es cumplimiento de ley. La ley nos ha ido alcanzando y que... Bueno, porque hemos podido hacer incidencia en política en todos los temas y es hasta en los temas de derechos humanos. Y entonces la equidad de género, la inclusión, pues ya no solo es una buena voluntad, es una exigencia legal. Y por eso retomo que la responsabilidad social empieza por el cumplimiento de la ley y por eso hablamos de que es voluntaria, porque a partir del cumplimiento de la ley, es que la empresa puede comprometerse más y más y más en cada uno de estos temas ambientales, sociales y de gobernanza para fortalecer las relaciones con los diferentes grupos de interés. Es súper interesante cuando conoces empresas que se acercan a al mundo de la responsabilidad social empresarial por primera vez y platicas con ellas y te, y te demuestran cómo, cómo han ido transformando su manera de entender y ver la responsabilidad social empresarial, dado que antes creían que ser socialmente responsables era dar donativos, ayudar a su comunidad y tal vez a veces lo veían como apoyar al colaborador y a su familia. Sin embargo, cuando entienden que la responsabilidad social es algo mucho más integral, que toca todos los espacios de la empresa y que te puede generar hasta preocuparte por si en tu cadena de valor hay alguna organización que tiene trabajo infantil, por ejemplo. O estos retos de cómo promuevo que dentro de mi empresa haya un clima laboral que pueda proteger a las personas de abusos de todo tipo, de sentirse incluidas, de esta equidad. En todos los sentidos, y, y de verdad te das cuenta que es todo un mundo, todo un mundo que te genera retos como empresa día con día. Y no importa el tamaño, y no importa a qué te dediques, siempre puedes encontrar nuevas formas de mejorar el ser realmente una empresa con un enfoque social. Estamos encantados de que hoy ya contamos con 2.400 empresas que han pasado por este proceso y de alguna manera al hacerlo a través de una plataforma digital, eso ha sido también una gran innovación, nos ayuda a poder generar información, a poder generar información útil para las empresas, para su toma de decisiones. Las tecnologías de la información nos dan... Esta gran oportunidad de aprovechar la información y los datos que recibimos de todas estas empresas que viven el proceso del distintivo. De entrada, eh, la novedad de hacerlo a través de una plataforma, uno, facilita el proceso, ayuda a que las organizaciones lo puedan hacer de una manera mucho más estructurada y también que no tenga que repetir cada año en poner su información, porque la información que ya metieron la primera vez ya está en la plataforma. Y no solo eso, a nosotros, como CMEFI, nos están dando la oportunidad de analizar todos estos datos, que ahora, con lo que todos conocemos de Big Data y hasta con la inteligencia artificial, nos va a dar oportunidad de cada vez más poder analizar estos patrones, estas buenas prácticas, estas carencias que existen en los diferentes indicadores y de esta manera profesionalizar nuestro acompañamiento a las empresas y que las empresas puedan, claro, siempre cuidando la privacidad de la información, porque eso es nuestra responsabilidad como institución, pero... Sí hay mucha información y análisis de datos que el tener más de 2.400 empresas y todos los datos de los programas, de las buenas prácticas, de cómo están midiendo el impacto, sin duda a, dan la posibilidad de hacer estos análisis que puedan beneficiar a las empresas y a las industrias a tomar decisiones y a saber hacia dónde ir. Y ¿Por dónde ir? Yo sí quiero ser muy clara en que contar con el distintivo no te hace ser una empresa perfecta. De ninguna manera nosotros como CEMEFI podemos garantizar que las empresas son 100% responsables en todas sus áreas y en todo lo que hacen. Lo que te invita el distintivo es a entrar al mundo de la responsabilidad social, que yo lo sé. Que seguramente muchas de las empresas que me escuchan que no tienen y o no han entrado a, a participar en el distintivo también hacen. ¿eh? O sea, claro que hay muchas maneras de cumplir con la responsabilidad social y que muchísimas empresas tienen responsabilidad social. Sin embargo, el querer participar en el distintivo y entrar en este proceso hace que lo hagas de una manera formal. Y eso te ayuda a que como empresa todos los miembros de la empresa lo hagan consciente, revisen qué se está haciendo y generen un plan de desarrollo futuro. Como pueden ver, es un universo y a lo que los invitamos es a conocer cada vez más. Todos estos retos de la responsabilidad social empresarial, todos estos retos ambientales, sociales y de gobernanza que nos impulsan los criterios ASG y también cómo cumplimos con todos estos objetivos que nos plantea una Agenda 2030 de los ODS. Es por eso que te invitamos a entrar a este mundo pero también a ayudarnos a enriquecerlo y a complementar todas estas rutas de mejora que solo como en el CEMEFI creemos que se debe de hacer colaborativamente y intersectorialmente, vamos a poder enriquecer y fortalecer. Por eso te invitamos que visites nuestra página del CEMEFI, que es cemefi.org. Muchas gracias. Listo, pues eh, un gusto a todos, un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Marc Puñoz, yo soy el CEO y fundador de Block Demi, la primera academia de blockchain en México que eh, tiene como objetivo... Eh, de traer todo el contenido de calidad eh, a la comunidad hispanohablante en Latinoamérica. Eh, y quiero agradecer al equipo de Lowit por hacer este tipo de iniciativas, brindarnos el espacio y generar este tipo de eh, conversación en el ecosistema tecnológico, eh, bastante, bastante importante para todos eh, los profesionales en el ecosistema. El día de hoy les estaré hablando acerca de los cuatro beneficios de blockchain para iniciativas ESG en el marco del evento de Chasing Dragons, que eh, lo están haciendo el equipo de Lowit ya eh, desde hace un par de años. Bastante interesante este tipo de iniciativas, así que también los invito para que eh, busquen más información alrededor de estos eventos. Eh, acá les voy a compartir pantalla. Eh, y pues vamos con la presentación. Primero eh, les voy a poner un poquito de contexto sobre qué tiene que ver blockchain con eh, las iniciativas ESG o ASG en español. Primero, del de lado de la iniciativa de ESG, eh, son un conjunto de factores de responsabilidad social y ética que se consideran a la hora de evaluar inversión en una empresa. Eh, y eh, bueno, la, la sigla. Eh, ESG eh, refiere al tema de medio ambiente, eh, responsabilidad social y gobierno corporativo. Por el lado de blockchain, nos quedamos con que es una gran base de datos conectada a una red financiera descentralizada. Eh, nosotros definimos blockchain como el conjunto de cuatro tecnologías principales, una red descentralizada, protocolo de consenso, criptografía y libro contable. Con estas cuatro tecnologías eh, podemos armar una red. Que comparta de manera nativa un sistema financiero eh, libre de, eh, de, de, ciertos, eh, de ciertas regulaciones, pero que también tiene propiedades eh, bastante interesantes como inmutabilidad, transparencia, eh, libertad de censura y algunas otras características bastante interesantes que vamos a ver un poquito más adelante. Con esto dicho, eh, vamos a poder entender que la mezcla eh, de estas dos tecnologías le agregan mucho valor a los respectivos inversionistas que están buscando información para ver si sus eh, inversiones son de riesgo o no. Y para esto existe un componente interesante en este ecosistema, que son las famosas calificadoras. Las calificadoras tienen como objetivo medir la capacidad de una empresa para resistir los riesgos de estas iniciativas de ESG a largo plazo y financieramente relevantes. Tenemos algunas muy conocidas como Morgan Stanley, Standard Poor's, Moody, ESG Book, entre otras. Eh, y tienen estas calificadoras ciertas... Eh, categorías que están evaluando dentro de las empresas. Por ejemplo, en la categoría del medio ambiente, por mencionar algunas, tenemos las emisiones de carbono, residuos electrónicos, en la categoría de, eh, de responsabilidad social, tenemos, por ejemplo, seguridad y calidad en los productos, en la categoría de gobierno corporativo, tenemos qué tanta remuneración genera esta empresa, la ética empresarial, transparencia fiscal. ¿Y cómo evalúan estas calificadoras este tipo de conceptos? Tienen tres principales calificaciones, eh, digamos que la triple A y la doble A, eh, que consideran a esta empresa como un líder en este, en este rango. Eh, tenemos la siguiente categoría, que eh, es la promedio, que, son, que le dan la calificación de A, triple B o B, y la rezagada, que es la de B o triple C. Eh, que estas ya son consideradas como de alto riesgo. Eh, dicho esto, eh, digamos que el objetivo de las empresas es poder eh, aplicar en algunas de estas categorías y eh, justificar por qué deberían de tener una calificación considerable frente a este tipo de eh, calificadoras para ser atractivas para, lo, para los respectivos inversionistas. Eh, y aquí es cuando empezamos a tener ciertos problemas en el ecosistema. Hay una conversación bastante interesante alrededor de todo el tema de ESG, donde hay eh, actores a favor, hay actores en contra. Y prácticamente el principal problema que hay es el concepto del greenwashing, donde eh, se dice que las empresas o algunas empresas orientan la imagen de marketing de una organización hacia un posicionamiento ecológico, mientras que en realidad sus acciones van en contra del medio ambiente. Eh, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, eh, de una empresa escocesa donde eh, mencionan que el salmón no debería de haber sido etiquetado eh, como orgánico, ya que se descubrió que tenía un impacto negativo con ciertas eh, características que estaba promoviendo esa industria eh, y esto es prácticamente eh, muy común en algunas otras industrias. por ahí sabemos que algunas empresas les gusta eh, etiquetar algunos productos como orgánico, como vegano, como eh, verde, como reciclado, como en fin, como cualquier eh, característica que con fines de marketing tratan de empatizar con los consumidores. pero en realidad, eh, el proceso detrás es dudoso. Y el segundo problema que hay en, el, en, en, esta, en este ecosistema son las mediciones. Eh, nos hemos encontrado algunos datos donde eh, una empresa en la calificadora de Moody's, por ejemplo, es, tiene la calificación de AAA, en la de Standard Poor's eh, tiene la calificación A o en la de Morgan Stanley tiene la calificación Triple C. Eh, entonces, aquí... Eh, la falta de conectividad, la falta de acuerdo entre las diferentes calificadores, calificadoras también es un reto bastante interesante en el, eh, en el ecosistema, donde eh, los inversionistas eh, agradecen mucho más claridad en, en este tipo eh, de datos. Ahora, eh, blockchain viene a solucionar cuatro tipos. Eh, tipo de, de cosas en el ecosistema, ya que eh, primero, la principal característica que agrega esta tecnología es la confianza. Tiene un libro mayor distribuido, eh, corriendo en millones de computadoras, donde nadie eh, es dueño de este libro contable. La computadora se encarga eh, o la red de computadoras se encarga de mantener este libro contable y... Eh, la distribución de este libro, digamos, mayor, distribuido, ayuda a las empresas a saber que estos registros son inmutables y son verdaderos. Por ahí podemos encontrar en algunos otros nichos, otras industrias, donde hay registros eh, de, de, que, que necesitan transmitir confianza, en algunos casos estos registros se alteran, se modifican o se eliminan. En una tecnología eh, basada en blockchain, esto no sucede. Eh, y con blockchain, eh, digamos que ahorita estoy hablando como la tecnología en general, pero existen algunas eh, mucho más, por supuesto, mucho más confiables que otras. Eh, y para fines prácticos, nos podemos referir a la blockchain de Bitcoin, a la blockchain de Ethereum o al menos como a las tres o cuatro principales blockchains que en el 2024... Existen hoy en día. Eh, también el segundo punto es la transparencia. Los registros están disponibles en tiempo real para los consumidores, inversionistas y reguladores, evitando que las divulgaciones de información sean manipuladas. Esta característica, esta característica es bastante, bastante importante, ya que todo lo que se está registrando en una. De tecnología como blockchain en tiempo real está siendo o puede ser auditada por cualquier usuario y por supuesto que los consumidores podrían ver desde el punto A al punto B qué está sucediendo, eh, quién fue el que registró, cuál fue la fuente, hacia dónde se está eh, llevando un recurso o un registro en particular y esto es mucho, esto representa mucho más información para los inversionistas para tomar una decisión de inversión mucho más informada, pero también para los reguladores asegurarse que efectivamente lo que está diciendo esa empresa es lo que dice ser. En el tercer punto, la solución, eh, muy, digamos, eh, en el tercer punto, la solución, una de las, ter, uno de los terceros puntos que estamos mencionando aquí es la trazabilidad. Eh, se puede consultar el origen de los datos y a su vez comprobar la ver veracidad de la información. Este va de la mano con la respectiva transparencia. Eh, además de que todo está mostrado de manera pública en el blockchain, también podemos ubicar cuál es el origen y cuál es el destino de cada uno de los recursos. En el caso de iniciativas de lavado de dinero o para evitar el financiamiento al terrorismo, eh, las tecnologías blockchain tienen una trazabilidad. Tremenda, de hecho, se considera una de las tecnologías que eh, mayor trazabilidad tiene en temas financieros eh, en, en el mundo, no conocido hasta ahora. Sabemos que en el caso, por ejemplo, de blockchains como Bitcoin, podemos identificar cuál fue la primer transacción hecha desde el 2008 por el famoso Satoshi Nakamoto hasta la. Última transacción que probablemente se hizo hace unos 5 segundos. Podemos irnos desde ahorita hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y revisar de dónde ha ido saliendo cada una de las transacciones hasta llegar al origen de todos los tiempos, cosa que no pasa con ninguna otra tecnología y mucho menos financiera. Hoy en día, lo, la, las, eh, el mayor reto que hay en los ecosistemas financieros es que, por ejemplo, los bancos, incluso de un mismo país o de otras, mismos, eh, otras mismas marcas, no se conectan entre sí. Eh, y, por supuesto, los sistemas no tienen una misma comunicación eh, estandarizada. Entonces, eh, esto implica mucho mayor fricción, menos comunicación y... Eh, un, una experiencia demasiado deficiente para los usuarios o las empresas que utilizan estas tecnologías. Y por último, el, la cuarta solución que brinda blockchain al utilizar este tipo de iniciativas es el aumento de eficiencia porque genera una red global eh, interconectada a una red financiera eh, de manera nativa. Blockchain hace posible aumentar la eficiencia y automatización de muchos procesos, reduciendo la fricción entre el intercambio de información y la falta de conectividad de los sistemas que puedan estar involucrados con las empresas. Eh, y el primer caso es el financiero, del cual podemos estar hablando. Podemos eh, identificar claramente cuál es el origen de los, de los fondos, cuál es el destino de cada uno de los fondos que se están repartiendo, ya sean iniciativas de caridad, ya sean iniciativas de fondeo, ya sean iniciativas eh, de levantamiento de capital, pero están surgiendo también iniciativas bastante, bastante interesantes relacionadas a otros ecosistemas, por ejemplo, de logística, donde eh, hay muchos actores, hay muchos intermediarios que también necesitan una interconectividad en todos los sistemas eh, debido a la gran cantidad de intermediarios que hay en estos nichos y que la falta de conectividad de un sistema global genera muchísima, muchísima fricción y que los procesos sean demasiado lentos. Y es ahí donde... Ahora con todo esto dicho, podemos encontrar que muchas empresas, por ejemplo, hablando acerca de uno de los puntos de las calificadoras, que es reducir eh, la huella de carbono. Eh, entonces, si por ejemplo una empresa quiere justificar su respectiva reducción de huella de carbono, pues lo puede hacer. Eh, a partir de los certificados digitales. El, el punto número uno es cómo podemos digitalizar todos estos datos para que queden en, en una nube, en el Internet, en esta red descentralizada y que podamos empezar a jugar con la conectividad de todos estos datos digitales que ya se pueden eh, transferir de una manera global. Eh, y es aquí donde los famosos NFTs entran en... En, en, el, en el ejemplo, digitalizar información en forma de certificados digitales y que estén relacionados, por ejemplo, con, los, con el seguimiento de datos de el aumento de confianza, se agrega trazabilidad a las cadenas de suministro, gestión inteligente de redes, eh, rastreamos las emisiones de gases de efecto invernadero, creamos mercados de carbono y, por supuesto, sistema de recompensas. Digamos que este es el panorama general. Eh, de, de un caso de eh, emisión de huella de carbono o, o de revisión de, de las emisiones de, de carbono que hay. Eh, y, y ahora la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo se hace este tipo, este tipo de cosas? ¿Cómo se digitaliza como eh, un, una emisión de, de carbono? ¿Cómo podemos sacar efectivamente esta huella digital? Eh, en el ecosistema, pues ahí es donde entran estos casos de uso bastante interesantes, en donde, eh, por un lado, necesitamos sensores que nos ayuden a digitalizar estos puntos de control y, por el otro lado, necesitamos sistemas lo suficientemente robustos para que involucremos a todos los actores intermediarios eh, que están participando en esta industria y que Podamos hacer una mezcla y agreguemos valor hacia los respectivos consumidores. En el caso de los sistemas, tenemos casos bastante interesantes como Dex Freight, que es una plataforma que pretende justamente solucionar algunos de los muchos problemas que tiene la industria de logística. Que, eh, aquí en pantalla es, les estoy mostrando el caso de eh, conectar. Eh, Camiones, por ejemplo, con las respectivas rutas. El primer problema que hay aquí, que es bastante, bastante interesante, es eh, el camión quiere ir de un punto A a un punto B, eh, pasa por la ruta eh, que estamos viendo, la ruta azul, y de ida se va completamente lleno, pero de regreso probablemente eh, el reto sea que también se regrese con la suficiente carga para que el regreso sea eh, rentable. Aquí hay que involucrar eh, agentes, eh, reguladores, aquí de agentes aduanales, eh, proveedores, consumidores, clientes, de todo tipo de intermediarios. Eh, entonces, al proveer una plataforma que involucra bastantes eh, actores y que a través de algoritmos muestra la ruta más corta, la ruta más rentable, eh, podemos empezar a obtener este tipo de datos eh, digitales. También tenemos Morpheus Network, que también es una plataforma de, eh, de logística y de cadena de suministro global, que también está eh, solucionando y proponiendo eh, temas bastante interesantes para la comunidad de la logística. Y esta es una de las que más eh, me, me gustan, ya que IoTex es simplemente una red enfocada 100% en Internet de las Cosas. Por un lado, tenemos eh, las plataformas de logística que van conectando los respectivos camiones, eh, pero aquí el punto es: bueno, para poder rastrear esta, esta ruta necesitamos. Primero, ponerle un GPS al camión y segundo, ponerle sensores en los motores, en los frenos, eh, en, en, el, en, en el mofle para identificar cuánto, cuánta contaminación está emitiendo en el tablero de control, en fin. Y de eso se encarga esta compañía que, eh, que brinda las herramientas de software para que nosotros podamos conectar una red eh, financiera eh, a, eh, al, al mundo de Internet de las Cosas. Y ahí es donde otros proveedores que se conectan justamente a la red de Internet de las Cosas empiezan a utilizar todo este set de herramientas bastante, bastante interesante. Por aquí tenemos Geodinet que eh, pone sensores de clima y EnviroBlock también. Está desarrollando este dispositivo llamado Pebble que se encarga de mapear bastantes eh, 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 signos de control, por ejemplo, como el clima, la ubicación, las luces eh, y el movimiento. Por el otro lado, tenemos ya algunas, eh, a, a algunos otros elementos que de este lado se empiezan a mapear y en el caso de... Del, eh, de, de las casas podemos identificar eh, aquí los tejados eh, y podemos darle alguna información a las empresas de seguros el control de aires acondicionados control eh, de información para las empresas de energía eh, y toda esta información se va procesando para darles toda este inform eh, todos estos datos a las respectivas empresas este, este eh, ejemplo está bastante interesante y acá tenemos eh, bueno, otros otra empresa que también está eh, generando sensores a los respectivo, a la respectiva industria eh, automotriz y aquí tenemos un video donde nos están explicando eh, cómo están conectando eh, un circuito de, con apagadores eh, de luz, en donde primero estamos eh, conectando por aquí un medidor de energía. Eh, el, digamos que el experimento es bastante, bastante sencillo. Primero, eh, esta, este switch de aquí está midiendo el consumo de electricidad. Eh, cada uno de los switches va generando o va gastando más eh, watt, eh, watts por hora. entonces lo van activando y el respectivo sensor que hay de este lado tiene indicado eh, cuánto, cuánto puede gastar. todo esto lo conectan a través de la plataforma de iotex hacia una wallet que le voy a poner pausa hacia una wallet respectiva eh, de, eh, de, de tokens. Entonces, por aquí tenemos que este dispositivo genera eh, una, una moneda digital llamada eco, que en este caso es representada como un monedero electrónico. Cada que tú gastas menos watts hora de lo que le has indicado, entonces te puede empezar a recompensar en ecos por haber ahorrado. Eh, electricidad en esta casa y esto está bastante interesante porque lo que estamos viendo es eh, una forma de atacar el problema eh, que probablemente o diferente a lo que nos habíamos planteado en algunas otras ocasiones eh, a veces estamos pensando en cómo puedo mapear eh, o cómo puedo identificar los eh, los respectivos signos de ciertos componentes que ya he gastado, pero aquí lo que ellos hicieron fue: eh, vamos a recompensar los que no he gastado. ¿no? Entonces, mientras imagínense este caso en donde nosotros conectamos en una planta eh, y ponemos un límite donde nos comprometemos eh, con eh, los reguladores o con lo, las respectivas calificadoras y decimos: bueno, eh, en esta planta normalmente hemos estado gastando X cantidad de watts hora en los últimos cinco años. Ahora lo que vamos a hacer es gastar el 30% menos. Se configuran estas, eh, estos dispositivos y cada que no rebasamos esos límites o cada que no llegamos a eso, esta, esta wallet empieza a recibir eh, la recompensa en, eh, digamos que, certificados. O monedas digitales como recompensa que generando un mercado de recompensas se pueden también gastar en alguna en, en alguna otra eh, con algún otro producto o servicio o conectando otras empresas que le den valor a estas respectivas monedas. Entonces, el, el ejemplo que estamos viendo de este lado, justo eh, lo único que hace es estar revisando eh, el consumo aquí de, de la respectiva... Eh, del, del respectivo circuito. Y en algún momento, en, en este momento, vamos a empezar a ver cómo se le deposita, el, cómo aumenta el saldo de la wallet eh, debido a que está consumiendo menos... Eh, de la. Menos, menos energía de lo que se está planteando, ¿no? Y ahí, ahí lo vamos a ver. que Estamos en 10,212. 10, y en este momento. Ahí lo tenía. Y listo. Entonces, eh, tenemos acá los mercados globales eh, o lo que representa el valor de los mercados globales tenemos finanzas descentralizadas que son 70 billones eh, el mercado de las criptomonedas un trillón de dólares pero el mercado de la economía del mundo real o del real world o del internet de las cosas eh, representan 463 trillones de dólares en donde a donde se está yendo eh, el mundo ahora del, de la detección de información a través de sensores es justamente recompensar a los usuarios por su información. Cuánto gastan en eh, ciertos datos de energía, cuánto consumo tienen de gas, cuánto consumo hay de electricidad, cuánto consumo hay en los paneles solares, eh, toda la información. Eh, que tienen alrededor de todos los sensores que eh, en este momento se están colocando en las respectivas casas, en las respectivas empresas, en las respectivas eh, ubicaciones, donde antes no se medía toda esa información, es bastante valiosa para justamente las empresas de aire acondicionado, para las empresas de seguros, para las empresas eh, de, de manufactura, de eh, infraestructura y para las empresas de energía. Eh, toda esa información representa dinero para ellas para mejorar la calidad de sus materiales, para mejorar el proceso eh, de construcción de cada uno de sus materiales, entre otras cosas. Y es ahí donde blockchain justamente es un pilar fundamental, no solamente para identificar o digitalizar toda esta información, sino de generar mercados eh, en ciertos nichos que fomenten y que recompensen a los usuarios para que justamente puedan de una manera mucho más eh, con mayor certeza eh, identificar toda esta información, recolectar todos estos datos y, eh, y bueno, poder ser ellos quien sean dueños de sus datos y además también puedan generar dinero con toda esta información. Eh, hasta aquí la presentación del día de hoy fue una breve digamos, explicación sobre cómo blockchain puede beneficiar a todas estas iniciativas. Definitivamente los invitamos a este evento de Chasing Dragons que se llevará a cabo el 14 de marzo del 2024. Eh, tendremos muchas más charlas y pláticas relacionadas a temas eh, alrededor de la industria legal, de la industria de la tecnología, de la industria de la regulación. Eh, es bastante importante que empresarios latinoamericanos también vayan y se informen de las eh, de los temas de tendencia que están sucediendo en este en esta época. Y eh, si van, pues ahí nos vemos. Sería un gusto saludarlos a todos. Un fuerte abrazo. Yo soy Marco Uñoz y gracias por su tiempo. Okay, hola, buenas, bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Primero a Lowit por invitarme a este espacio poder hablar un poco de temas importantes en eh, el tema esto de, de tecnológico. Mi nombre es Pedro Espinosa, soy director general de S10. Plus. Eh, S10 Plus es una empresa la cual se dedica a ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital y en la parte de tecnología, básicamente. El tema en el que les voy a platicar eh, o, que, o que me tocó platicar el día de hoy es en base a todo lo que tiene que ver el ESG y el impacto que tienen los data centers, esta parte importante para poder tener el mundo digital que hoy tenemos. Entonces, voy a empezar a compartir la, la presentación. Ahí creo que ya está la presentación. Primero que nada, eh, a ver, vamos a ver. primero que nada, entendamos que los data centers son en la era digital el corazón del negocio o el corazón que permite que el, esta era digital funcione. Eh, es una infraestructura evidentemente que está compuesta por equipos pero que a la vez estos equipos utilizan energía, lo cual va a plantear desafíos ambientales. Los principios de ESG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, se vuelven obviamente cruciales para mitigar este impacto. Vamos a explorar cómo la aplicación de ESG en los data centers puede promover la sostenibilidad, reducir el consumo de energía y minimizar la huella ambiental. El análisis que, que, que vamos a hacer o que hace incluso la parte de ESG eh, tiene que ayudar a transformar esta industria que está creciendo mucho desde la parte de los data centers para que pueda hacerse y volverse más responsable, eficiente y puedan asegurar un mejor entorno digital sostenible para las futuras generaciones. De acuerdo a las estadísticas de Clausen, entre julio de y agosto de 2023 se contabilizaron 5.376 centros de datos en Estados Unidos, el doble del año anterior que habían sido 2.700. Como, como muestra el gráfico que estamos aquí presentando, eh, este país es el que más ha crecido o ha tenido un crecimiento más rápido en esta parte, en el último año. Hay países seguidos como Alemania, China, eh, Reino Unido. Y bueno, en, en América pues tenemos a Brasil y a México, México con 166, Brasil con 163. La India, bueno, no se queda atrás, tiene 151 y España 140. Para entender mejor qué es lo que, que, que se tiene en las partes de los, de los data centers o definir qué es lo que hacen, debemos de entender que son centros de procesamiento y almacenamiento de datos que además de proveer eh, infraestructura física eh, necesaria, obviamente, para dar el soporte a todos los servicios online que hoy por hoy utilizamos y, y conectamos ¿no? con ellos, eh, tienen, están conformados, por un lado, por servidores, por redes, por sistemas de refrigeración y seguridad avanzada. Así como por facilities, que, es, que son donde se van a alojar dichos equipos. ¿Okay? Los, los servidores son los responsables de, de, de procesar toda la información y almacenar la misma, mientras que todas las redes van a garantizar que, la, que estén conectados todos los dispositivos. El componente de los facilities necesario, además del espacio, para el buen funcionamiento. Está integrado por sistemas de refrigeración que son básicamente esenciales para poder controlar la temperatura adecuada dentro de los data centers, evitando que se sobrecalienten los equipos y garanticen un, un funcionamiento adecuado. Los data centers se tienen que basar en tres pilares básicos para poder cumplir con eso: confiabilidad, integridad y disponibilidad. De hecho, la ONU pone ciertos metas de sustentabilidad que deben de cumplir y que en los cuales entran claramente los data centers. ¿no? Eh, algunos de ellos están presentados aquí y básicamente en los data centers se tienen dos drivers muy, cl muy básicos que tenemos que observar. Uno, la sustentabilidad energética y dos, la sustentabilidad de agua. El primero, generado por el gran uso que se tiene de energía y que, se va, y que se va demandando conforme se va creciendo los servicios, y el segundo, derivado del uso del agua que se requiere para las torres de enfriamiento y mantener los equipos en óptimas condiciones de funcionamiento. Para que nos demos una idea, la industria de las tecnologías de información y, y, y comunicaciones, las TICs, es responsable alrededor del 2.5 al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y se, provee, se prevé que para el año 2040 esto va a alcanzar el 14%. Sin embargo, este 14% no está considerando la parte o el impacto que va a dar la parte de inteligencia artificial, que como hoy sabemos tiene un gran uso, un gran impacto de uso que va a tener hacia adelante en el futuro que hoy ya incluso manejamos. Hoy para muchos es conocido las revoluciones que ha generado la, la inteligencia artificial. Voy a mencionar como un ejemplo lo que ha pasado en Hollywood ¿no? con este tema de la, de la inteligencia artificial generativa, en la cual puedes crear, incluso juntar eh, eh, mov voces, eh, movimientos e incluso hacer hasta una película con pura inteligencia artificial. Eh, para que nos demos una idea, al inicio cuando lanzó ChatGPT, gpt eh, el uso en el lanzamiento se equipe, eh, de, en, en huella de carbono fue equivalente a 127 mil vehículos de combustión interna durante un año. Por lo cual, bueno, es, es un dato importante que debemos de tener hacia adelante. Eh, una de las formas con las cuales se mide o se trata de, 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 de controlar, porque el primer punto para entender cómo mejorar o cómo atender los temas de la sustentabilidad, tenemos que entender dónde estamos, de qué partimos. Una de las formas que con las cuales el OptaM Institute mide eh, el uso y la eficiencia de la sustentabilidad energética es el PUE, ¿no? que es básicamente... Eh, la, eh, el, la eficiencia en el uso de energía y está relacionada básicamente con la cantidad total de electricidad que consume el data center dividida entre la cantidad total de energía entregada a los equipos. Para que nos demos una idea, en 2006 el, el uso, el PUE estaba alrededor de 2.5. La meta para que sea entre más óptimo, tiene que estar más cerc cercana a uno. En 2020, eh, este dato estaba en 1.6. Las áreas clave de enfoque ambiental para los centros de datos de, eh, y la sustentabilidad energética básicamente van desde el desarrollo sustentable, el cuidado al medio ambiente, la disminución en el recibo de luz, el ahorro económico, la disminución de emisiones de CO2 y obviamente calcular el ahorro energético. Para que entendamos mejor cómo está conformado el data center, debemos de entender que tiene dos capas principales. Una está compuesta por los facilities. Básicamente son sistemas eléctricos que tienen cable estructurado, y, y equipos de refrigeración y los sistemas de soporte que son detección de ex de ex y extinción de, de incendios, control de accesorios, monitoreo y soporte y la capa de las tics que es la que normalmente es la que estamos observando que hace todo el trabajo que son servidores, switches routers, storage básicamente. Para entender un poco más de qué es lo que está pasando dentro de los data centers, debemos de entender la evolución de los servicios cloud, que desde hace algunos años han tomado mucho boje en, entre la gente. A un principio, las empresas trabajaban teniendo sus, las grandes empresas ponían sus data centers en los cuales alocaban sus datos, información, aplicaciones, sistema operativo. Servidores y storage, networking, y así como los equipos de power, cooling, seguridad y edificio, como mencioné anteriormente, que es en la parte de facilities. Después empezaron a surgir servicios de hosting o colocation, en los cuales las empresas rentaban como real estate tanto el edificio como el power, el cooling y la, y, y la seguridad, y eh, la empresa que rentaba. Metía el networking, los servidores y el storage, el sistema operativo, las aplicaciones, los datos y la información. Posteriormente nació el hosting 100%, en el cual las empresas dueñas de los data centers no solo te daban el tema de real estate como el edificio, el power, el cooling y, y la seguridad, sino también te proveían de networking, de servidores y de storage. Y las empresas que llegaban a montarse ahí ponían o utilizaban sistemas operativos, aplicaciones, datos e información. Y por último, tenemos lo que hoy últimamente escuchamos más, que es el tema del cloud computing, básicamente compuesto por datos donde las empresas que dan, que tienen dueñas, son propietarias del data center, te proveen del edificio, del power, del cooling. Del, de, del tema de la red, de las redes, los servidores, el estoras y el sistema operativo, dejando nada más que las, que, que las personas que, hacen, que hacemos uso o que hacen uso del cloud computing monten aplicaciones y datos de información sobre la misma. ¿Ok? Como algunos de los servicios que conocemos que, es, que se dan dentro del, del, de los, del cloud computing y que hemos escuchado y que seguramente hemos utilizado o utilizamos día con día, están estos diversos eh, eh, servicios. El software as a service, el platform as a service, el function as a service, el data as a service, el storage as a service o el infrastructure as a service. La inteligencia artificial, como comentaba anteriormente, llega a, o va a llegar a ser un cambio muy, un impacto muy fuerte en el tema de sustentabilidad, dado que el crecimiento que se espera del uso que, que va a tener va a ser gigantesco. Y al estar alocado en, en, en los data centers, seguramente va a ser una variante que va a llamar la atención y va a tener que tomar. Mucho, mucha participación de lo que estemos haciendo para el, para el tema de sustentabilidad. Eh, Bank of America hizo un estudio dado que eh, el tema de inteligencia artificial se está viendo que va a tener un crecimiento equivalente al Producto Interno Bruto de toda la zona euro. Entonces, ellos están calculando y diciendo que el uso y la explotación de la inteligencia artificial va a ser equivalente a, a, a cuando se descubrió la electricidad y se puso eh, de manera masiva en todas las casas y en todas las industrias, ¿no? Entonces, de hecho, lo, está considerado como una de las revoluciones como cuando fue la electricidad, como lo mencioné, energía, las armas, las medicinas, las naves espaciales, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que consideremos la variante que va a tener el tema de inteligencia artificial para el, para el tema de sustentabilidad. La demanda va, está creciendo exponencialmente en el tráfico de Internet, que es otra variante que debemos de tomar en cuenta. ¿no? Eh, de hecho, se espera que, el, que se doble en los próximos años como dato en 2022. Pasó de 4.2 zettabytes por año, ¿no? A ese que corresponde a 4.2 trillones de gigabytes, ¿no? Para dar una dimensión del, del tamaño de lo que está pasando. Otra variante que, están, que, es, que se está viendo que va a afectar o que va a impactar mucho en esto es que el número de usuarios de Internet móvil que se están proyectando se incremente a 3.8 billones de 2019 a 5 billones en 2025. Esto. Sin considerar que el número de conexiones de, por el tema de Internet de las Cosas o IoT se espera que, que, que doble de 12 billones a 25 billones. Recuerden que el tema de IoT, o, o conocido también como Internet de, la, de, la, de las Máquinas o de Internet de las Cosas, lo que hace es que las, los equipos tienen la inteligencia de estarse conectando, comunicando y mandando información, lo cual va a demandar mayor conectividad e información y servicio de Internet. Ejemplos de métricas de medición de sustentabilidad. Las métricas más usadas que se utilizan para los centros de datos, para medir la sustentabilidad de los centros de datos, eh, básicamente son emisión total, eh, las emisiones totales de CO2. El, el, el uso efectivo de, de carbón, el uso efectivo de energía, el Computer Room Utilization Radio, el Water Usage Effectiveness, la diferencia en la temperatura del, de suministro e, e inclusión, la Renewable Energy Factor, Energy Reuse Factor, el IT Equipment Efficiency. Todas las organizaciones deberían de trabajar para poder medir cada una de todas estas, de todas estas variantes. Esto lo comento porque normalmente eh, se tienen normas y se tienen estándares, y normalmente se trabaja con estándares. Eh, lo voy a platicar ahorita un poco más adelante, pero normalmente eh, las empresas usan o tratan de medir un par de variables, básicamente todas estas, aunque la recomendación es que midan Todas y cada una de estas. Las dos que más se utilizan es básicamente el PUE, el Power Usage Effectiveness, y la parte del Water Usage Effectiveness, el WUE. Con toda esta información, lo que podemos pensar o lo que, pueden, lo que, lo que cualquier empresa piensa es, ¿por dónde empiezo? teniendo tantos eh, estándares y tantas guías, ¿qué es lo que debo de hacer o por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Deberíamos de empezar midiendo qué información tenemos y cómo es que estamos en base de eso. Entonces, para eso hay varios, varios estándares y normas que se pueden seguir, desde las que maneja la EPA o, o incluso las que están registradas como ISO 14.000, ISO 14.064, 14, ISO 5.001, ¿no? Entonces, este, eh, lo, lo que es muy importante es que podamos y debamos de ir midiendo toda la información que tengamos en base al uso de energía, de agua, de huella de carbón y de factor de energía, básicamente. Esas métricas... Como ahora la estoy aquí eh, presentando, eh, se pueden ir calculando en base de toda de, de, en base del uso que hacemos principalmente de energía y de agua. Eh, en base de eso podemos ir sacando diferentes métricas y poder ir aplicando ciertos planes de sustentabilidad. Por ejemplo, en el caso del agua, que es lo que más se utiliza para el tema de, de enfriamiento y optimización y óptimo eh, operación de los centros de datos, tenemos que hacer una reducción del uso de agua potable, porque ahora estamos encontrando mucho el tema de eh, eh, el agua la ocupo para enfriar los equipos, el agua potable, o la doy para que la gente o, la, o, o las poblaciones se puedan obtener el uso de esa agua para beber o para bañarse o para uso para usos cotidianos. El, el uso, el segundo, el segundo, la segunda actividad importante que se debe hacer o que se tiene que buscar en la parte de la sustentabilidad del agua está dado en base al tratamiento de agua en el sitio. Muchas veces eh, lo que se estaba viendo es que el agua no, no se estaba tratando en el mismo sitio, sino se mandaba a otros lugares a, a, a tratar y entonces eh, se estaba perdiendo. Eh, la efectividad del mismo uso del agua. Eh, algunas otras prácticas que han hecho es el tema de recolectar agua de lluvia para poder hacer el uso de ella misma. Otro, o, otro tipo de o, o, otro, o, o, otra práctica que, que se está utilizando, se está solicitando hacer, es la restauración de agua, particularmente en, re, en regiones donde son vulnerables eh, por el por el alto estrés hídrico que, que yace en esas, en esas áreas. eso es por el punto de vista o por la parte de agua, por la parte de energía, como bien mencionaba hace rato, el, el pue eh, o, o la eficiencia en el uso de la, de, de, de la energía eh, es, es la relación entre dividir la cantidad total de electricidad con, eh, consumida en el data center dividida entre la cantidad total de electricidad entregada al equipo. Algunas personas o algunas empresas, perdón, han hecho algunas prácticas de poder buscar o ejercicios de cómo poder reducir ese, ese, ese uso, ese uso de, de energía de manera óptima o incluso poder Tener mejores sistemas de enfriamiento. Eh, alguna vez, eh, en algún lado, se hizo este ejercicio, que era de poner los servidores directamente eh, al medio ambiente, de forma de que el consumo de energía eléctrica que entraba fuera casi igual al, 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 al consumo de electricidad que entregan en los equipos. Sin embargo, todos sabemos. Que para que el PUE de uno, que ese fue el ejercicio que trataron de hacer para que se acercara más a uno, no, en la realidad los centros de datos no pueden operar en estas condiciones, derivado de que necesitan tener sistemas de enfriamiento, porque en cualquier lugar puede llover, o puede caer nieve, o, o puede caer mucho, o puede incrementarse la temperatura al. A, a, a niveles más altos de los, de los óptimos para operación de los equipos y eso no permitiría que funcionaran las cosas de manera adecuada. Adicionalmente a eso, se están tomando acciones como tratar eh, de utilizar de mejor, de mejor forma la arquitectura de cómo se ponen los equipos. Esto... Porque cuando nosotros nos vamos a utilizar sistemas virtualizados, como lo hacemos en la nube, en la nube, el uso de energía se ve o el PUE, la efectividad en el uso de la energía se ve afectado. ¿Por qué? Porque está virtualizado, como lo pueden ver en, en, en esta gráfica. La otra métrica que es muy importante que se debe de utilizar para medir es el ratio de capacidad de energía desperdiciada y esto es tratar de que esta relación sea igual a uno y es midiendo la energía que tenemos en nuestra infraestructura tratando de, 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 de evitar desperdicios de la misma debido a los diseños ineficientes por la redundancia para todos es eh, no es un secreto que normalmente para poder asegurar un servicio lo que hacemos es que tratamos de poner redundancia de equipos y al hacerlo muchas veces esto nos va a llevar a que nos af nos afecte en nuestras métricas de sustentabilidad por lo cual tenemos que, que analizar y ver cuándo es que aplicaría, poner estas redundancias para no afectar nuestros planes de sustentabilidad. Y bien, eh, pues eso, eso sería por el momento todo. Eh, espero podernos ver en, en marzo en el evento en persona y por ahí conocerlos y poderles conocer mejor en persona y platicar al respecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Cárdenas Piñeros, soy cofundador y presidente del Consejo de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica y su capítulo de México, denominado US Green Chamber México. Le agradezco a Alex y a Juan Carlos Luna por la invitación a dirigirme a ustedes en este evento del de mes de febrero y eh, procederé a compartir con ustedes algunos comentarios basados en la presentación que les voy a proyectar. Esta presentación está basada en nuestro tríptico de invitación a formar parte de la comunidad de negocios verdes y a contribuir al avance de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos venido ejecutando desde octubre de 2012. Ya este año vamos a cumplir 12 años de operaciones en representación de la US Green Chamber of Commerce, que a su vez... Es una organización sombrilla de un conjunto de cámaras verdes de comercio locales que está presente en seis estados de Estados Unidos con sede en San Diego, California. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Básicamente, la de darle apoyo a emprendimientos, a empresas, a ser sostenibles y medir los avances uh, al tiempo que están recibiendo nuestro apoyo. Una parte complementaria a la propuesta de valor es ayudarle a estos emprendimientos y empresas a aprovechar oportunidades y resolver retos de sostenibilidad en los frentes social, ambiental, económico y de gobernanza. Eh, cuando nos metemos más a detalle en términos de el, eh, apoyo que le damos a nuestros afiliados, a nuestros clientes, a nuestros aliados, incluso a nuestros patrocinadores. Eh, tenemos eh, la experiencia, tenemos la red de consultoría eh, y tenemos eh, casos de éxito en que los hemos a ayudado a posicionarse frente a los consumidores conscientes. Ese es el punto de partida. Eh, de nada sirve tener un emprendimiento o empresa que tenga unos buenos indicadores de sostenibilidad si no hay confianza en que eso es cierto y si la demanda de su público no se expresa de una manera efectiva. En segundo término está el apoyo que le damos a estos emprendimientos y empresas para crecer de forma sostenible. En inglés se habla de decoupling, el crecimiento de la huella ambiental. Parte de lo que nos ha ocurrido como sociedad universalmente es que en los últimos 200 años, a medida que avanza el crecimiento económico, se ha agudizado la huella ambiental y en particular las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hay tecnologías ya hay estrategias, ya hay políticas que a nivel empresarial han demostrado que sí se puede crecer de forma sostenible. Empiezo por recomendarles el libro de Paul Polman, coautorado por él, él fue CEO de Unilever durante 10 años, titulado Net Positive, en donde precisamente narra el giro que le dio a la empresa Unilever antes de asumir él la posición de CEO una de las eh, grandes empresas de productos de consumo masivo eh, que utilizaba empaques plásticos de un solo uso que contribuían a eh, la contaminación de ríos, océanos y por supuesto mediante los microplásticos en que se descomponen afectaban la salud de eh, los peces y de los consumidores de esos peces. Eh, hoy día eh, Unilever ha avanzado considerablemente para minimizar esa huella. Nosotros tenemos la, las herramientas para ayudar a los, a los emprendimientos y a las empresas a crecer de forma sostenible. Eh, hay, a raíz de la pandemia, una experiencia reciente uh, en términos de adoptar plataformas uh, de tecnología digital para desarrollar uh, las labores. Eh, cuando se hizo bien, además de esas plataformas digitales de pedidos a domicilio, eh, las cadenas de valor incorporaron... Eh, vehículos eléctricos, por ejemplo, o bicicletas para la entrega de los productos eh, que los eh, ciudadanos que estaban en confinamiento no podían ir a los centros comerciales a adquirir. Cuando se desmontan esas restricciones, lamentablemente se volvió a recaer en eh, una cadena de valor con una huella ambiental grande. No necesariamente se aprovechó el potencial de esa transformación digital para reducir la huella. Y parte de lo que nosotros le ofrecemos a emprendimientos y empresas es hacerlo, es utilizar eh, tecnología que permite que los servidores no sean altos consumidores de energía uh, y cuando eh, consumen la energía, que esté alimentada por eh, eh, fuentes de energía renovable. Esta es una declaración que, por ejemplo, en Estados Unidos los grandes han hecho, Google, Amazon. Amazon es uno de los eh, patrocinadores de las actividades de el iOS Green Chamber en Estados Unidos. ¿Cómo integrarse a cadenas de suministro sustentable? Parte de lo que eh, ha hecho que se acelere el proceso de tener una huella verde y una reducción de la huella ambiental es que empresas y emprendimientos individualmente han adoptado mecanismos, tecnología, formas de organización, formas de relacionarse con sus clientes que eh, reducen eh, su huella ambiental, vale decir, su huella de carbono, huella energética, huella hídrica, huella de plástico. Nuestra propuesta, al igual que ocurre cuando se mide el eh, alcance 3 en términos de la cadena de valor completa y, y de sus emisiones, es que toda la cadena de valor reciba nuestro apoyo. Las grandes empresas que son compradoras de productos eh, potencialmente eh, sostenibles, y por supuesto, hacia adelante, las distribuidoras. Eh, nuestro enfoque eh, ha tenido que ver entonces con eh, aprovechar la preexistencia de clusters, aprovechar la preexistencia de concentraciones regionales de productores que hacen negocios conjuntamente y eh, fortalecerla con el desarrollo de cadenas de suministro eh, sustentable, al igual que desarrollando alternativas de comercialización que reducen la huella ambiental. Cómo acceder a recursos de inversión y finanzas verdes. El nicho de mayor crecimiento en la última década respecto a eh, el mercado de capitales y el mercado financiero en general es justamente el de las finanzas verdes. Eh, todos aquí en esta sesión han escuchado hablar de las estrategias ESG, que no es otra cosa que la gestión de los riesgos ocasionados para el logro de resultados de negocios a causa de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, que traducido a un, una terminología coloquial es cómo se toman las decisiones y quién las toma. Ese acceso a los recursos de inversión y finanzas verdes no ha ido en la misma proporción que la existencia de su eh, suministro. Nosotros eh, en Cámara Verde hemos realizado en los últimos cinco años 12 rondas de inversión. Y en ellas presentamos a emprendimientos y a empresas ante inversionistas de diferentes características, desde ángeles inversionistas, family offices, fondos de inversión de impacto y entidades financieras que tienen líneas de crédito verdes para que les premien su impacto, el impacto social y ambiental positivo y tengan acceso a recursos. Eh, en otro frente <laughs> hemos desarrollado una multiplicidad de webinars, más de 318 foros, en donde se han destacado casos de éxito. Uno de esos casos de éxito fue justamente el de Coppel, que es eh, una de las más grandes operadoras de retail y de eh, finanzas en México, con cerca de 200.000 empleados, que en un periodo de un año largo, eh, vía su directora de responsabilidad social, y ISG, eh, logró avances significativos en la reducción de costo de capital del orden del 25% al acudir a fuentes de financiación internacionales eh, de finanzas verdes, eh, reduciendo, eh, repito, ese costo de capital y acelerando eh, la conversión de su eh, infraestructura, de su tecnología, de su manera de hacer negocios para hacerla más sostenible. Esa banca internacional premió a Coppel justamente por haberlo hecho. ¿Cómo desarrollar innovaciones verdes? Eh, nosotros tenemos una alianza con una organización brasileña que a su vez recibe el respaldo de una organización danesa para eh, divulgar las últimas tecnologías eh, verdes o limpias que hay en múltiples sectores de actividad. Tuvimos eh, la buena fortuna de que hace ya un par de años eh, Bimbo Ventures aceptó nuestra invitación a conocer emprendimientos que han desarrollado estas tecnologías, que estaban pidiendo fondos para escalarlas, y Bimbo Ventures acudió a nuestro foro realizado eh, cuatro años consecutivos en el mes de noviembre eh, con nuestra organización brasileña como anfitriona eh, bajo el nombre Green Tech. Hoy día. Eh, el foro ya no es necesario continuarlo haciendo porque tenemos un marketplace 24/7 eh, que mantiene el nombre GreenTech, que agrega la expresión business.com, en donde cualquiera de las personas que están escuchando esta transmisión va a poder eh, registrar sus proyectos o eh, hacerle seguimiento a los proyectos ya registrados con el ánimo de generar eh, relaciones de colaboración y, por supuesto, transacciones. Como les decía desde el inicio, nosotros representamos y tenemos el respaldo de la US Green Chamber of Commerce. Después de haber nacido en Colombia, nos expandimos a México y hoy día eh, también tenemos presencia en Chile y en Perú. Además, tenemos relaciones de colaboración con eh, otras organizaciones aliadas en Centroamérica, el Caribe, el resto de Sudamérica, fundamentalmente en eh, Ecuador, Argentina y Brasil. Y tenemos dos puertas de entrada a los mercados internacionales, en realidad tres, eh, una en eh, Barcelona, con la que hemos tenido relaciones durante décadas, eh, otra en Dubái, esa es más reciente, esa es de data de la época de la pandemia, y a raíz de nuestra representación de la US Green Chamber of Commerce, también tenemos vínculos cercanos con eh, una organización ali aliada en Malasia, que nos acerca al sureste asiático. ¿Qué hacemos? Conectamos, fortalecemos y acompañamos a todos estos eh, actores del ecosistema de emprendimiento e innovación sostenible que aparecen en pantalla. Yo he mencionado hasta este momento solo emprendimientos y empresas, pero en realidad tenemos vínculos muy cercanos con universidades, con ONGs, con comunidades organizadas, con inversionistas agencias gubernamentales, incubadoras y aceleradoras y centros de investigación. Es una labor compleja. Nosotros cuando estructuramos un proyecto de apoyo actuamos como integradores. Eh, conocemos por la trayectoria de los eh, miembros del equipo y de el, los consejos de fundadores a muchas de las personas que están a la vanguardia en cada uno de estos frentes para hacer el mundo más sostenible. ¿Cuál ha sido el impacto hasta ahora? Tenemos más de 750 miembros. Eh, hemos realizado más de 300 eventos en los últimos seis años. Hemos tenido una audiencia en nuestros 18 foros y más de 300 webinars y capacitaciones de más de 30 mil personas. Hemos realizado 14 ruedas de negocio, 12 rondas de inversión. Las últimas cuatro bajo el nombre Demo Day. Eh, vamos a continuar realizando los Demo Days trimestralmente. Para las personas que están viendo esta transmisión, simplemente tienen que ir a camaraverde.org, ver las convocatorias que están abiertas. Una de ellas es el programa de aceleración de startups sostenibles que eh, eh, se convierte en el Demo Day trimestralmente. La próxima oportunidad que vamos a tener Demo Day es a fines de marzo. Tenemos en las redes sociales una comunidad de más de mil seguidores. De ellos, la gran mayoría en LinkedIn, que tiene la inmensa ventaja de que es una comunidad de negocios y, eh, por ende, aceleradora de los procesos de interacción. Eh, se han beneficiado en nuestras mentorías más de mil eh, cabezas de emprendimientos y empresas y han participado en nuestras actividades de networking que realizamos mensualmente más de 2.500 personas. En cuanto a las mentorías, simplemente quiero destacar un caso de éxito que está documentado y evaluado eh, a raíz de la inversión que hizo el banco interamericano de desarrollo en la capacitación de decenas de miles de eh, pequeñas y medianas empresas vinculadas al grupo empresarial cooperativo Comeva en Colombia eh, alberga a más de 264 mil asociados eh, nos invitó Comeva que en esa época era un aliado a eh, darle eh, paquetes de mentoría orientados sobre todo a implementar principios de la economía circular a más de 100 de estos eh, eh, pymes denominados eh, mi pymes verdes. El resultado no hubiera podido ser mejor. En espacios que oscilaron entre 3 y cuatro meses de duración, eh, tiempo que tomó la ejecución de un diagnóstico individual y de cuatro sesiones de mentoría para los equipos de estos. Mi pymes verdes, se lograron cambios que redujeron los costos de operación, que redujeron la huella energética, huella hídrica, que mejoraron la gestión de los residuos y que en suma le dieron una mayor competitividad y rentabilidad a estas pymes verdes. Destaco este caso de éxito porque normalmente las entidades internacionales plantean que siendo ya difícil para las grandes organizaciones, producto de su inercia y de las grandes inversiones en tecnología delegado que tienen, eh, es costoso y a veces no tienen la oportunidad de tener retornos financieros prontos al invertir en medidas que hacen más sostenible la operación. En cuanto a las pymes, eh, la situación descrita eh, por algunas de estas organizaciones internacionales es más, más grave porque dice, eh, simplemente no tienen los recursos, es un lujo el ser sostenibles. Nosotros demostramos en un periodo de año y medio que le dimos eh, mentoría a... Este conjunto de más de 100 eh, pymes verdes asociadas a Comeva, que hay ciertos nichos, en particular los que ya tienen una sensibilización y que tienen motivación a nivel de sus líderes para salir adelante en términos de contribuciones a la sostenibilidad, eh, maneras eh, con poco monto de inversión de lograr retornos financieros en, en cortos plazos, tan cortos como cuatro meses. Aquí aparece el registro uh, verbatim de eh, los testimonios de algunos de los emprendedores y emprendedoras afiliados a la Cámara Verde que eh, se han beneficiado los unos por ayudarles a desarrollar nuevas oportunidades de negocios, eh, los otros por eh, hacer visible su marca para integrar eh, eh, el movimiento de economía circular. Es un movimiento, es una coalición global de economía circular de la que posteriormente podemos eh, hablar. Y el tercero, aparte de haber logrado con nuestro apoyo eh, posicionarse en el quinto lugar de los premios, que en esa época se llamaban Latinoamérica Verde, hoy se llaman premios verdes, uh, logró codificar sus productos de química verde en eh, grandes superficies y logró con el sello verde eh, de la US Green Chamber of Commerce acceso a mercados internacionales. ¿Cuáles son, ya terminando, las áreas de actividad o sectores en los que se eh, mueven la mayor parte de nuestros beneficiarios? Eh, aclaro, los beneficiarios no son solo los afiliados, también hay beneficiarios que son clientes de nuestros servicios, también hay aliados que se benefician de nuestra oferta de valor, eh, los mismos patrocinadores establecen con nosotros, patrocinadores de nuestros eventos establecen con nosotros una relación de colaboración, entonces también les damos respaldo en algunos de estos frentes. Eh, ¿Cuáles son ellos? El, el primero de ellos es la adaptación y mitigación del cambio climático. Ya todos hemos visto la sucesión de COPS, conferencias de las partes, uh, la última de las cuales ocurrió en, en el Medio Oriente, en donde se identifica la necesidad, por ejemplo, de la transición energética. De el paulatino desmonte del uso de energía proveniente de combustibles fósiles. Uh, allí abajo en esta lista aparece entonces también uh, las empresas y emprendimientos que se mueven en el espacio de la energía renovable no convencional, fundamentalmente solar uh, y eólica. Aprovecho para invitar a las personas que están escuchando esta transmisión para que el 13 y 14 de marzo, yo sé que coincide. La fecha del 14 con un evento presencial de Lowit a una eh, actividad eh, que se llama la segunda cumbre de energía verde eh, que estamos coorganizando en Bogotá. Yo lamentablemente me perderé los, las actividades del mes de marzo en Ciudad de México, justamente por estar al frente de esta eh, cumbre. Eh, luego vienen eh, la agricultura orgánica y agroecológica. Eh, aquí en México hemos tenido colaboración con empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y emprendimientos que están, eh, por ejemplo, trabajando en dirección de reducir la huella hídrica, habida cuenta de que el 80% del territorio mexicano vive estrés hídrico y eh, desarrollando tecnologías de monitoreo del de, eh, uso de insumos para... Eh, reducir la dependencia en agroquímicos que contamina eh, los suelos, contamina el agua y por experiencias de las que nosotros hemos sido coprotagonistas, daña la salud de las personas que producen en el campo. Entonces, para nosotros, este frente de la agricultura orgánica y agroecológica es fundamental y además contribuye a la salud de los consumidores. Tenemos en tercer término, en esta lista, el área de biomateriales que son compostables, que son biodegradables uh, y que en un alto porcentaje están desarrollados para reemplazar los plásticos de un solo uso, que son una de las gigantescas fuentes de contaminación de ríos, océanos, de la fauna marina y por supuesto impactan negativamente la salud de los consumidores. Tenemos también una relación de colaboración con el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible en el Instituto Tecnológico de Monterrey y a través de esa colaboración, no solamente hemos tenido avances en nuestros foros de lo que están desarrollando, sino que hemos establecido puentes de colaboración entre emprendimientos y empresas que están en nuestros grupos de interés con los proveedores de esas nuevas tecnologías de materiales en el TEC de Monterrey. En cuarto uh, lugar viene eh, emprendimientos y empresas que desarrollan actividades de conservación y restauración de bosques. En México tenemos una relación cercana con Reforestamos México, que ha sido durante los últimos 20 años el responsable de un alto porcentaje de los bosques empresariales. El origen de Reforestamos es Bimbo y esto se ha expandido y varios de los miembros de Cámara Verde en México se han beneficiado de los servicios de desarrollo uh, de bosques empresariales por parte de Reforestamos México que contribuyen a eh, compensar la huella de carbono de las empresas interesadas y, por supuesto, contribuyen a la reducción de la huella ambiental de sus operaciones. Eh, en quinto lugar viene la construcción sustentable. Desde hace muchos años en Colombia trabajamos con el Consejo de Construcción eh, Sostenible, se denomina ya, y a raíz de nuestra eh, entrada a México desde hace más de cuatro años, lo hacemos también con SUME sustentabilidad para México, que es la agremiación líder de las empresas eh, dedicadas a construir de forma sustentable. En economía circular, ya hemos realizado y estamos preparando en este año el cuarto foro internacional de economía circular, en donde siguiendo los lineamientos de la coalición global de economía circular, además de mostrar cómo se pueden hacer avances en una de las Rs, que es la de reciclaje. Incluimos casos de éxito en las Rs previas a la del reciclaje. Eh, ellas eh, tienen que ver, por ejemplo, con el ecodiseño, con la reutilización uh, y en general con la gestión de residuos. A continuación, entre los emprendimientos y empresas a los que les damos apoyo, eh, aparecen los que tienen que ver con el ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo sostenible esta tiene este sector de actividad tiene la gran virtud de generar un efecto educativo entre quienes disfrutan esos destinos y por supuesto dan ejemplo de cómo la construcción y cómo el hábitat eh, y por supuesto la protección que promueven eh, se pueden replicar en otros eh, lugares. Ya había mencionado energía renovable no convencional, eh, gestión sostenible del agua, hay un sinnúmero de emprendimientos y empresas que están dedicadas a esta labor. Ya había mencionado al menos una de ellas, aliada nuestra, que promueve la dosificación eh, eh, óptima de agua para la producción de eh, productos agrícolas. También eh, trabajamos en el apoyo a emprendimientos y empresas que desarrollan la actividad de captación de agua lluvia, justamente para que el ciclo hidrológico eh, se eh, beneficia a sectores de las comunidades, particularmente en donde en, el, en la geografía mexicana hay estrés hídrico. Trabajamos también de la mano con la comunidad de moda sostenible de Latinoamérica, que se denomina MOLA, y realizamos con ellas, que son fundamentalmente mujeres, eventos de networking mensual. También ah, eh, montamos eh, Fashion Days y Fashion Weeks en múltiples países. Eh, eh, incluido México, y eh, promovemos entonces que haya una transición y haya una transparencia hacia el uso de materiales no contaminantes. Para información de todas las personas que están escuchando esta transmisión, eh, producto de la moda rápida y del uso de material sintético, eh, hay la eh, evidencia de que es justamente la moda. Eh, el segundo sector que eh, contribuye a la contaminación que había yo mencionado antes en términos de el, eh, la, el descarte de prendas que son de material sintético la contaminación de ríos y océanos su descomposición en microplásticos y el efecto negativo sobre la salud de consumidores de los pescados en las áreas de inmediación donde esos microplásticos eh, navegan las aguas. Uh, hay también, y hemos tenido colaboraciones en México, con algunas de las organizaciones que promueven la movilidad verde. Eh, allí, pues, estamos viendo alternativas desde el uso de la bicicleta hasta vehículos eléctricos. Ahora, con el ingreso de la inversión de Tesla en eh, Nuevo León, eh, hemos entrado en contacto con varias de las organizaciones gremiales que eh, unen a pymes que potencialmente podrían ser eh, proveedoras de esa cadena de valor. En eh, Estados Unidos Tesla es uno de los patrocinadores de las actividades de la U.S. Green Chamber. Y finalmente en tecnologías limpias ya lo comenté nuestra labor de colaboración vía eh, Brasil e indirectamente vía Dinamarca, acompañada por supuesto de el acceso a redes de conocimiento experto en múltiples frentes de desarrollo de tecnología, incluidas las universidades con las que tenemos vínculos. ¿Cuáles, y con esto termino mi presentación, son las tendencias que nosotros promovemos que emprendimientos, empresas y también organizaciones de apoyo a la economía verde tengan en consideración? La primera de ellas es el ambiente regulatorio. Hay países, México es uno de ellos, en donde el ambiente regulatorio no es tan favorable para la promoción de estas actividades que acabé de listar, los negocios verdes y sostenibles. Y sin embargo, hay espacios eh, en eh, estados específicos que nosotros promovemos que se aprovechen. Trabajamos de cerca con eh, universidades locales, con autoridades ambientales y, por supuesto, con empresas que quieren eh, aprovechar esos resquicios de incentivos a los negocios verdes y de aprovechamiento de, de la regulación. En Colombia, que es donde tenemos más experiencia en la materia, hemos trabajado durante muchísimos años con el Ministerio de Ambiente, las uh, corporaciones de desarrollo regional, autoridades ambientales locales y con uh, asociaciones gremiales como uh, ha sido uh, la de la construcción sustentable alrededor del de aprovechamiento de este ambiente reg regulatorio. Hay un segundo punto que mueve a muchísima gente, mueve los patrones de consumo de muchísima gente, en particular milenias y centenias, que cada vez van a componer una mayor tajada de la población de empleados en las empresas, eh, por su conciencia acerca de los riesgos del cambio climático. También eh, ya existe una taxonomía sostenible en México, eh, hecha con el eh, apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que tiene al interior de la banca comercial eh, seguidores, si bien tempranos, para eh, premiar a las iniciativas de empresas y emprendimientos que contribuyan a reducir esos riesgos por vía de la adaptación y la mitigación. Hay un eh, componente nuevo en esta, nuevo desde el punto de vista de dominio público, pero bien antiguo, que es el de la protección a la biodiversidad. En parte, está, ha estado anclada en la protección a los bosques, pero va muchísimo más allá. En Colombia vamos a tener entre octubre 21 y diciembre 1 el COP16 de biodiversidad y en preparación para ello vamos a realizar el día eh, 18 de abril un mini foro de un día de duración en donde de los eh, diferentes países donde tenemos presencia directa, que son cuatro, los mismos de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, presentación de casos de éxito sobre cómo han contribuido las empresas a la protección de la biodiversidad. Hay otra tendencia que es la del consumo responsable, que por supuesto no solamente se preocupa por la salud del planeta, sino por la salud humana. Entonces, ustedes han visto la proliferación en los grandes retails y también en cadenas especializadas en productos saludables, productos orgánicos. Eh, el hecho de que hay un eh, sinnúmero de personas, eh, normalmente han tendido a ser las nuevas generaciones, que eh, prefieren determinados productos precisamente porque su huella ambiental o social eh, es reducida. Eh, hay otra tendencia que es la de la innovación abierta. Eh, nosotros colaboramos cercanamente con Siemens Energy, lo hemos hecho en el pasado con eh, Entity Data para eh, reclutar emprendimientos que se puedan convertir en proveedores de empresas de esa envergadura, que son empresas globales. En innovación tecnológica, pues ya mencioné la tarea que hacemos de, en colaboración con el TEC de Monterrey y otras organizaciones. La inversión sostenible, que está creciendo, nosotros queremos ser coprotagonistas de ella. Además de los Demo Days, periódicamente hacemos eh, viajes de campo a San Francisco y a Silicon Valley, recibimos el respaldo de una de nuestras organizaciones aliadas, que es la Cámara de Comercio de San Francisco, para acercarnos a los agentes de esta inversión sostenible. Hago la publicidad de que a fines del mes de febrero se va a realizar por NBS, no recuerdo N igual a cuánto, el eh, FLI, que es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en la Ciudad de Mérida bajo la organización de New Ventures. Eh, tenemos eh, una tendencia que contribuye potencialmente a la reducción de la huella ambiental, que es la transformación digital. Cuando digo potencialmente, es, depende de la fuente de energía utilizada y de la tecnología para eh, la movilidad de los datos. La transición energética a la que ya aludí. Y finalmente, un tema que es de primera importancia para los consumidores conscientes y es la trazabilidad, el saber quién hizo qué, cómo, cuándo, a quién benefició, en contraste con la gente que todavía no se preocupa por estos temas y cada vez que una de las grandes tiendas de ropa barata abre, ignora cuál es la huella ambiental y social detrás de ello. Con esto solamente quiero uh, terminar. Alex y Juan Carlos, proyectando los datos de contacto de eh, la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica. Ahí aparecen los números de México y de Colombia, eh, a quien para eh, compartírselo a sus colegas, eh, clientes eh, y relacionados quieran recibir también la información eh, de nuestras actividades en Perú eh, y en Chile simplemente decir a la cámara verde.org. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirles estas palabras y confío en verlos a los interesados y las interesadas próximamente en vivo. Muchas gracias.